o ganancia que vamos a acumular la bolsa en minutos. Y el resultado lo vamos a pelear a muerte ya. Muy bien. ¿Cuál es la oncena, profe? Anímese. La oncena titular en el arco, Juan Goyeneche. Muy bien. Atrás, línea de cuatro, José Grande, Jorge Reyes, Fernando Ayoko, Hugo Ángeles. Delante de ellos, Emiliano Chuchi, Lalo Uribe. Por fuera va Diego Silva. Por derecha, por izquierda, Santillán. Delante de ellos, Fabio Ramos y Ramón Rodríguez. ¿El equipo local está más presionado para nivelar? Seguro, seguro. Ellos tienen la obligación. Por inversión, presupuesto, plantel, por lo que está un poquito más abajo en la tabla, sí, y como local. Pero ahí es una batalla, esto es una prueba de resistencia, como les dije, de principio de año, que vamos a tener, digamos, que soportar. Ya quedan 8 finales y en el Cusco, sí, es una obligación ganar. Profe, ¿algo más? Agradecerles a ustedes. Gracias porque han venido muy puntuales y temprano. Gracias, profe. Ya nos encontramos seguramente en las próximas horas. ¿Quiere usted una victoria o un empate es buen negocio también? Si dígame. Hay una victoria, perfecto. Si hay un empate, no nos caería mal. Así que vamos a luchar todos. Vamos a luchar todos. Sé que era sintético, toda la semana hemos hecho algo similar aquí en la gran unidad. Sí. Y ya, ahora no vamos a bajarnos. Vamos a Lima, pernoctamos en el mismo aeropuerto. Ojalá que sea bueno, profe. El señor Gambetta es el arbitraje. Del señor Gambetta sea bueno, quería decir. Esa esperanza no más guardamos nosotros, de que no nos favorezca ni tampoco al otro, que haga crecer el espectáculo deportivo siendo justos. Confío en la capacidad de los árbitros. Bueno, hay que confiar en algún momento. Gracias, profe. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, profesor. Carlos, nos vemos.